good This, this Cambiado hasta hoy. Muy feliz sábado hermanos. La verdad agradecemos por esta ofrenda musical tan dulce que los jóvenes han preparado para gloria y honra de Dios, porque es una ofrenda musical. Alabamos el nombre de Dios porque tenemos la posibilidad de que estas personas que tienen un don, un talento, lo entreguen para, para el Señor. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo andan los tempraneros de la iglesia? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Contentos? Si se levantaron temprano no les va a dar sueño venir al primer turno. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque después el pastor de jóvenes se enoja porque terminan tarde. Y me dijeron ya que tengo poco tiempo. Entonces vamos a tratar de hacer este sermón eh, lo más breve posible, pero déjenme decirle que es un mensaje que a mí me ha ayudado muchísimo en forma personal. Y creo que si nosotros podemos... Repensar la iglesia de esta forma, el, el, nuestra vida espiritual de esta forma, va a ser una bendición tanto para la iglesia como para cada uno de nosotros. Resulta que había una pareja que estaba en un hotel, estaban eh, de viaje y les agarró hambre. Entonces, ¿qué hicieron? Dice: Vamos a pedir una pizza. Se fijaron en internet cuál era la pizzería más cercana mandaron a pedir la pizza llegó la pizza habían acomodado todo en la mesa ahí del hotel como para comenzar a comer cuando abren la caja no había pizza había cinco mil pesos estaba rica la pizza ¿no? entonces dice se quedaron medio desconcertados tenemos hambre pero los cinco mil pesos nos venían bien y entonces dice la mujer, uy, buenísimo, salgamos a comer afuera. Y el hombre dice, no, vamos a devolver esta, este dinero. Pero ¿cómo? Pero si te viene acá, plata es plata, la plata no tiene nombre, así que agarrala. No, no, tenemos que devolver esta plata. Entonces agarró el hombre, la mujer, media arrastrando los pies, se fueron a la pizzería y le dice, vengo acá a devolver la pizza. Eh, perdón, debo, vengo a devolver el dinero. Y entonces, lo de la pizzería dice. ¿Y por qué? qué? ¿Qué dinero es? No, estaba dentro de la caja. Ah, dice, déjeme un segundito, déjeme llamar al jefe. Y llaman al jefe. Viene el jefe y dice: Señor, esto es algo que tenemos preparado en la, en la pizzería para buscar a la persona más honesta de esta ciudad. Por eso déjeme, tenemos cámaras preparadas, queremos hacerle una nota, queremos publicarlo por todos lados, que salga en el diario de una persona que en vez de recibir una pizza recibió cinco mil pesos y los devolvió. Dice: No, 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 nada, nada de eso. Deme una pizza y yo me tengo que ir. Pero por favor, déjenos su nombre, aunque sea lo publicamos, el nombre, lo que sea. No, 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 yo me tengo que ir. No, pero por favor. Y lo empezó a seguir el dueño de la pizza. Dice: Venga, venga. Entonces en un momento se da vuelta el señor y dice: No, no le puedo dar mi nombre ni puedo salir en ninguna cámara porque en el hotel yo estaba con una mujer que no es mi esposa. ¿Esta persona era honesta o era íntegra? Esta persona fue honesta, recibió el dinero, no era de él y lo devolvió. Ahora, para ser íntegro se necesita otra cosa y es otro paso. Quizás de chiquito le pueden haber enseñado que lo que no es tuyo, no es tuyo, lo tenés que devolver. Pero para ser íntegro tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Y saben que a veces seguir a Jesús, seguir a Jesús nos trae muchísima felicidad, pero también es un gran desafío, porque si queremos seguir a Jesús tenemos que vivir como Jesús vivió, y a veces implica correr algunos riesgos o vivir a la manera que Jesús eh, vivió. Eso trae riesgos. Hay dos textos que vamos a buscar en esta mañana que está en Mateo 18. Les pediría que lo busquen, no tengo ningún PowerPoint, así que va a ser a Biblia, Biblia abierta, busquen en, en sus Biblias. Mateo 18, y hay dos versículos que nos encanta leer. Hasta ustedes los podrían recitar, ¿sí? los podrían recitar de memoria. Capítulo 18 de Mateo, versículos 19 y 20. Voy a conseguir agua. 18, 19 y 20. ¿Lo tienen? Dice: También les digo lo siguiente: Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos se los dará. ¡Wow! No es poca cosa. Que dos de nosotros nos pongamos de acuerdo con algo, dice que si se lo pedimos al Señor, dice que Dios lo va a otorgar. Es interesante, ¿no? Está bueno. Y este el siguiente, el 20, es el que leemos siempre cuando vamos a la iglesia y somos pocos. ¿Qué dice? Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿Vieron cuando somos poquitos en la iglesia? Decimos, bueno, aunque sea que estemos dos o tres, dice que el Señor va a estar con nosotros. Ahora, tenemos que entender el contexto de, este, de estos textos. Porque como decimos siempre, un texto fuera de contexto... Es un pretexto. Entonces, vamos a tratar de entender este, estos textos en su contexto, porque nosotros podemos a veces llegar a pasar por diferentes circunstancias en la vida. ¿no? Eh, no hay peor cosa, por ejemplo, el otro día yo hablaba con alguien, si vos estás en un semáforo parado, se pone la luz roja, pasa verde. Y de atrás te tocan bocina y te, dicen, y te hacen un insulto. Quizás te duele en el momento, pero bueno, pasa. Ahora, cuando te insulta un familiar, cuando te insulta un ser querido, un amigo, un hermano de iglesia, es como un puñal. Cuando alguien dice algo de vos que no es lo correcto y que te perjudica, es como un puñal. Y frente a todas esas cosas, la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Y hay gente que dice, eh, bueno, yo no tengo pelos en la lengua, lo que hay que decirlo hay que decirlo, vamos al grano, al hueso, a mí no me importa, porque yo soy una persona de palabras, yo lo digo, no importa. Ahora, ¿es esa la manera en, en la que Jesús actuaría? Y cuando Jesús nos plantea cosas, nos plantea cosas que son totalmente irrazonables a veces para nosotros, que nos desafían a hacer un paso que va más allá de nuestras posibilidades. Y acá en Mateo 18, Jesús nos está planteando una forma de, resol de resolver problemas que es única, que es la mejor, es totalmente alocada. Pero que si vivís de esta forma, siempre siempre vas a andar mejor. ¿Y qué me plantea Jesús acá en Mateo 18 cuando dice cuando alguien peca contra ti? Vamos a los versículos 14. ¿Sí? Porque cuando alguien peca contra ti, muchas veces nosotros podemos reaccionar de una forma. Una es diciéndole todo en la cara, enojándonos, no siguiendo los caminos que deberíamos, o a veces nos tragamos esa bronca, esa angustia y la guardamos por años, ¿no? A uno que le toca pasar en los distritos llega un nuevo eh, pastor al distrito y los hermanos cuentan cosas, te cuentan cosas que a veces eh, tienen de mucho mucho tiempo atrás, ¿no? Dice, sí, porque hace 20 años atrás me peleé con el hermano tan. ¿20 años pasaste? No, porque el año pasado alguien dijo una cosa de mí. Y entonces acá Jesús plantea una de las formas de resolver problemas más lindas que tienen las Sagradas Escrituras. Y si entendemos este texto en su contexto va a ser una bendición para la iglesia. Entonces en Mateo 18 dice lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso... Haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Miren qué interesante, ¿no es alocado lo que Jesús está planteando acá? Si alguien peca contra vos, vos sos el que tenés que ir a hablar. Estamos todos locos. ¿Qué es lo que pensamos normalmente o qué es lo que piensa el mundo? Este me afectó y que venga y se arrodille acá al frente mío ahora y me tiene que pedir perdón. Que pague por lo que me hizo. Pero Jesús dice, no. ¿A vos te afectaron? Tenés que ir vos. Oh. Por eso a veces cuando viene el hermano me dicen, no, lo que pasa, qué tal, hermano, usted habló con él. No, entonces no puedo hacer más que esto. ¿Por qué? Yo lo puedo ayudar, pero él tiene que dar los pasos. Ahora tenemos que entender esto en un contexto. ¿Y saben cuál es el contexto? Rápido vamos al, capítulo, al, al comienzo del capítulo, que es el capítulo 18 que estábamos diciendo, el versículo 1. Y comienza con una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. ¿Cuál es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Dice, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y yo sé que acá hay varios niños. Que están presentes y que acompañan siempre a sus papás. Y felicito a los papás por tener a sus hijos al lado. Y me gustaría que ellos, si pueden, puedan dibujar esta escena en la que Jesús, en la que Jesús les responde la pregunta esta: ¿Quién es el mayor en el reino del cielo? ¿Y qué hace Jesús? Como es tan creativo y siempre te quiere dejar una elección, agarra y dice, y llama a un niño. Vení, vení, parate, no allá abajo, vení, parate acá arriba, que te vean todos. Y en el versículo número 2, en el 3, perdón, dice, les digo la verdad, dice la nueva traducción eh, viviente, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Saben cuál era el problema que tenían los, los discípulos? Entre ellos en ese momento el problema era las jerarquías. No estaban en el cielo, pero ya estaban diciendo, "Che, ¿quién se va a sentar al lado tuyo, Jesús? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién quién va a ser el que se va a sacar la foto con vos apenas, viste, cuando lleguen todos los redimidos, nosotros queremos estar como discípulos paraditos al lado tuyo? ¿Quién va a ser el más importante en el reino de los cielos?" Y dice, "Ah, sí, ustedes, no, justamente ustedes no. Correte un poquito, veníme. Ven. Déjame y trajo al niño. Dice, si ustedes quieren dejar todos sus pecados y quieren ser humildes como este niño, dice, este es el más importante en el reino de los cielos. ¿Te imaginas? Vos estabas preguntando quién iba a ser el más, eh, más importante. Vos ya te imaginabas estando al lado de Jesús y agarra y trae un niño. Fuerte. ¿eh? Y ahora Jesús sigue diciendo. En el versículo número 4, eh, así el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y saben qué, hermanos, para ser humilde, para dejar de lado todo nuestro pecado, para apartarnos del pecado, necesitamos un cambio de mentalidad. No podemos seguir pensando a la iglesia como una institución. Necesitamos pensarla como el reino de los cielos. Nuestra mente debe ser transformada. Debemos adquirir otra mentalidad totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Y escuchen esta frase. La jerarquía de la humildad no tiene jerarquía de posiciones. Tiene actitudes de servicio. Tiene un espíritu de pacificación. El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos, dijo Jesús. En la iglesia no hay jerarquías, hay servidores. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. Esa fue la mentalidad de Jesús. Imagínate si Jesús no hubiese querido tirar el currículum encima nuestro cuando vino a esta tierra. ¿Quién le podría haber ganado? Pero encima se le ocurrió venir y lavarnos nuestros pies. ¡Loco! El evangelio es locura, loco para este mundo. Pero nosotros tenemos que empezar a vivir como iglesia esa locura, la locura de la humildad, de apartarnos del pecado, de ser sencillos como niños. Y después Jesús, de luego de traer este a, a este niño adelante, comienza a Decir unas palabritas un poquito fuertes, porque dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, en el versículo 6 y 7, mejor le fuera colgarse al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en el profundo del mar. Y se encima el que haga tropezar a este niño, dice, preferible, ponete una piedra. Dios, Jesús, no está incitando a, a que nos suicidemos, ¿no? No, no está hablando de esto. Pero dice, ¿es preferible eso a que hagas tropezar a uno de mis pequeños? Imagínate que Dios te esté diciendo que es preferible eso a que hagas tropezar a otro. ¿Y qué implica tropezar a otro? Hacer tropezar a otro, a uno de mis pequeños, como dice, ¿no? A veces eh, puede ser inducir a una persona a cometer algún pecado, ¿no? Como jóvenes, yo veo que los chicos se manejan en masa, en bloque. Entonces lo que hace uno, hace el otro. Y para donde va uno, va el otro. Entonces a veces, como jóvenes, vamos, vamos, la última vez, vamos. quizás a veces con nuestros comentarios, al decir cosas, estamos desprestigiando a otro. Piensen en algún almuerzo de sábado, cuando se juntan varias familias, varios amigos. Por ahí nos salen algunos temitas como que, ¡eh!! El que predicó. Y viste ya el del sanatorio. ¿Viste el de la UAP? Eh. Y este que estaba al lado no sabía nada. Y ahora lo llenamos de prejuicio a él. ¿No lo estamos haciendo tropezar? Con nuestras palabras podemos estar afectando a otros. Después sigue diciendo, en, los, en el versículo 8 dice, bueno, y que si eso inclusive eh, te está afectando, dice, mejor cortalo y, y arrojalo. ¿no? Si tu mano, si tu pie es ocasión de pecar, dice, es preferible que te cortes la mano o el pie y que entres al reino de los cielos. Otra ilustración bastante fuerte. Entonces, si por ahí quizás... Eh, tenés algún resentimiento, algún orgullo, alguna cosita que todavía está en tu corazón o algo que está de tu pasado dando vuelta todavía, dice Jesús, antes de, de decirla, comentársela a otro, dice, prefiero, prefiero que la cortes y que la arrojes. ¿Es fuerte lo que dice Jesús? Es fuerte. ¿Es necesario? Totalmente. ¿Nos vamos a sentir mejor después de eso? Infinitamente. Y después Jesús en el versículo eh, perdón, 12 da una de las ilustraciones más tiernas de nuestro Dios, que es la ilustración de las 100 ovejas, la que se pierde. Jesús deja a las 99, a las 99 con ternura y va y busca a esa ovejita perdida. La alegría de Jesús encontrar esa oveja, abrazarla, cobijarla y traerla de nuevo al redil. Y digo, ¿por qué presenta esta esta eh, parábola? La presenta porque al final, en el versículo 14, dice: así también el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere no quiere que se pierda ninguno de estos mis pequeños. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Y acá sí volvemos al texto. ¿Se acuerdan los tres pasos bíblicos? Los, acá hay gente que los conoce muchísimo porque hace muchos años que está en la iglesia. Pero ¿sabe, ¿saben qué? Me llamó la atención charlar, e inclusive el otro día charlaba con una persona que había sido anciano acá en Libertador San Martín, y no entendía esto. O quizás no lo entendía con, de la forma en que Jesús lo plantea. Porque con qué palabras comienza el versículo 15? Siempre el capítulo 18. ¿eh? Si tu hermano pega contra ti, hay otras versiones que comienza con otras dos pa palabras. Por tanto, dice, entonces, ¿qué quiere decir por tanto? Entonces, dice, entonces, si entendiste lo anterior, si comprendiste que tenés que dejar el pecado, si comprendiste que debes ser humilde como un niño, si comprendiste que no tenés que hacer tropezar a nadie, y si comprendiste que Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, por tanto, si alguien peca contra ti, ve tú y habla con él a solas. No es momento de Facebook, no es momento de junta, no es momento de hablar con tu amigo. No es momento de hablar con el familiar. Es momento de ir y hablar con él a solas. A solas. Te morís de bronca para decir cosas, viste lo que me hizo este. Te morís de bronca. Pero Jesús te dice, a solas. Cuando yo llegué a Libertador San Martín tenía 400 amigos en Facebook. Ahora tengo como 1500. Yo me acepto a todos los chicos, ¿no? Porque por ahí promociono por Facebook actividades de la iglesia para que ellos le pueda llegar. Ahora, si yo tengo un problema con, con Gonza, que lo tengo acá, siempre jugamos al fútbol con él. Entonces, el otro día él vino y me pegó y lo, una bronca me dio y entonces agarro y lo pongo en Facebook. Porque Gonzalo bla 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 bla, bla 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 bla. Yo tenía un problema, ahora tengo 1500 problemas. ¿Por qué? Porque cada uno de mis amigos se pasaron a conocer el problema que yo tengo con él. ¿Es la forma? ¿Y ahora cómo remonto eso? ¿Cómo recupero todo lo que tiré? No hay forma. Ya, ya, ya Ahora, no sé, empecé a buscar otra forma de solucionar, pero no lo va a poder solucionar con los pasos bíblicos. Ahora, imagínate que si yo voy y hablo con, con Gonzalo, con un espíritu de humildad, sin, querien, sin querer hacer tropezar a nadie. Y entendiendo que Dios quiere que ninguno perezca, voy y hablo con Gonzalo. Y hablo con un espíritu de humildad, con cariño, habiendo orado. ¿Cómo lo va a tomar Gonzalo? Bien. No se va a enojar. ¿Saben qué, hermanos? En esta iglesia hay una persona que está aquí presente, no voy a decir el nombre, pero que un día tuvo una actitud re linda conmigo. Pensaba diferente a mí, tenía algunos prejuicios con respecto a mí quizás, pero un día me mandó un mensaje y dice, necesito hablar con vos. Y nos juntamos en una de las oficinas, charlamos, me contó su punto de vista, yo le conté mi punto de vista, yo le agradecí por lo que hizo, porque siguió los pasos bíblicos. A mí me hizo bien y a esa persona también le hizo bien. Problema solucionado, problema solucionado. Ahora, si lo hubiese puesto en Facebook y hubiese venido a hablar con la Junta, hubiese hablado, era interminable. Pero dio ese paso y a mí me hizo mucho bien. Y me hizo acordar, ¿saben qué? A ese texto. Dice, pero después sigue hablando ¿El segundo paso, ¿cuál es? Dice, por más, bueno, si no te escuchó habiendo. Eh, hablado con él con cariño, con humildad, entendiendo todo lo anterior, dice, dale otro pasito y anda y traete, dice, dos o tres testigos. Es interesante porque las sagradas escrituras acá no hablan de dos o tres amigos a las cuales yo ya le conté el problema y ahora los traigo como patobica, ¿sí? Para decir, mira, antes, ¿viste? Yo vine solito, pero ahora vengo con estos grandotes. Entonces me voy a buscar un par de ancianos que sean grandotes, ¿sí? Para intimidar un poquito. Si los traigo así, dice, mira, ¿viste lo que me hiciste? Acá te vengo a prepotear. ¿Ese es el contexto? No. Dice, dos o tres testigos que no sepan del asunto. No es que yo antes le cuento todo y le digo, mira, ahora cuando yo te diga, le diga esto, ustedes tienen que salir a cubrirme. No es eso lo que está diciendo Jesús. Dice, dos o tres personas. En la época de, de Jesús, para ser juzgado, alguien no podía ser juzgado con un solo testigo. Por lo menos tenía que haber dos testigos. Entonces esas dos personas van a mediar y van a escuchar las dos partes y quizás pueden hacer una recomendación. Pero miren qué lindo. Viniste con una actitud de humildad, de, con cariño, habiendo orado, lo planteaste, no lo entendió. Bueno, ahora traes dos o tres testigos y decís, mira, para, para que no sea solamente mi forma de pensar. Y después dice: Y si no, ¿qué tenemos que hacer? Tercer paso, llevarlo a la iglesia. Cuando habla ahí, por el tiempo no les podría explicar bien la terminología de eclesía que menciona ahí, pero habla del grupo en el que vos te congregas. No habla de la iglesia general, habla del grupo en el que vos te congregas. Pero ya para llegar a ese paso, seguramente que si diste bien los primeros dos pasos, te puedo asegurar que el 99% de los problemas ya se solucionan. Te puedo asegurar. Ahora, si ese 1% no llegó, bueno, ahí lo planteas a la iglesia y luego dice, y si no, tenlo por gentil. O cobrador de impuestos era la, la, la versión que yo le estaba leyendo. Miren qué interesante lo que dice eh, el deseo de toda la gente y un comentario del, del comentario bíblico, adventista, dice. Cuando el hermano niega a aceptar el consejo de la iglesia, se separa de la comunión de ella, dice Elena de White. Y el comentario bíblico dice, esto no quiere decir que deba ser despreciado o descuidado. A partir de ese momento, debiera realizarse esfuerzos por él como si se tratara de alguien que no pertenece a la iglesia. Si no es que, ah, bueno, ahora déjalo. Ahora tengo yo... La obligación de comenzar a trabajar por Él para rescatarlo y traerlo nuevamente al redil del Señor. ¿Es un desafío grande? Tremendo. ¿Soluciona las cosas? Sí. ¿Es la mejor forma? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Sabes por qué? Porque necesita un ejercicio espiritual. Para vos poder ir a plantear que tenés un problema con alguien y no prepotearlo ni, ni afectarlo, tenés que haber orado antes. Porque por lo menos le tenés que tener cariño. Tenés que dedicar tiempo a orar. Tenés que pedirle a Dios que te ayude a perdonarlo. Si no vas a ir con bronca. Si no, no vamos a, a poder planteárselo de la manera que Jesús lo dice. ¿Se acuerdan los textos que leímos al comienzo? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. ¿En qué contexto? En una iglesia unida. Si no, no hay forma. No podemos estar aislados. No podemos vivir una vida de bendición si no tenemos la mentalidad del reino de los cielos. Donde dos, do, dos o tres de ustedes estén reunidos, yo estaré allí con ellos. El, el Señor va a estar con nosotros el día que nosotros tengamos la mentalidad del reino de los cielos. Si no es muy difícil, hermanos. Ahora, quizás este sermón te haga recordar cosas que te hicieron, ¿no? Porque a veces somos expertos en alfombra. Tenemos un problemita y Mejor lo guardo abajo de la alfombra, no me, no me preocupo, total. Pero ¿qué pasa con, cuando lo guardamos abajo de la alfombra? Hoy guardamos un poquito de tierra, mañana guardamos otro poquito. Hasta un día la alfombra se queda de tal forma en la que vengo, me tropizo y me caigo de frente. A un día eso... Me llega nuevamente. ¿Por qué? Porque el rencor vuelve a surgir. Entonces quiero que, que cerremos este mensaje con un texto que es hermoso, hermanos. Vamos a buscar en Hebreos 12, 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15, en la versión Reina Valera Contemporánea dice, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. ¿Vale la pena, hermanos, vivir con una raíz de amargura en el corazón? Saben que no. No sirve. Encuentro muchos hermanos que pasan a veces años afuera de, la, afuera de la iglesia por una raíz de amargura. ¿Y qué dice el Señor? Si crees que debes ser humilde como un niño, que debes dejar ese pecado, que no debes ser piedra de tropiezo y además que el Señor no quiere que ninguno perezca, dice: anda y planteaselo. Ahora no quiero que ustedes de acá salgan y bueno, tengo problema con este, voy a la tarde y ya hablo con él porque en la mañana predicaron de esto. No, este es un proceso espiritual en el que tenés que orar, amar a esa persona, pedirle que te dé la mentalidad de Cristo para planteárselo y te puedo asegurar que vas a disfrutar de una relación con esa persona que nunca te imaginaste. Tenemos que comenzar a vivir con la mentalidad de Cristo. ¿Es un gran desafío? Sí. Dejémoselo al Señor. El Señor es el único que nos puede dar esta mentalidad del reino. Que Dios te bendiga.